Buenas noches a todos. Tengo la cabeza hoy saturadísima ya. Diego se ha suscrito al canal por 23 meses. Hola, Dinoxart, Dinoxblavi. Muchas gracias, Diego, por esa resubarda. Bienvenido, grande, hermoso. Madre mía. Qué pena de paisano, tío. Sensaciones. Primer aviso al que nos mandan, una hora y media para llevar a unas personas a federal que estaban heridas tras un tiroteo. Y luego de nuevo acabamos en el hospital para otras personas para federal. Sensaciones buenas. Pero coñazo, estoy saturado. Joder, y me como el radar para empezar, tío. A ver, he vuelto a cagar algo que ya hice anteriormente. Como es, por ejemplo, interrogar a Mando de que voy a un aviso. O sea, Mando, código 1 al aviso de no sé qué. Pero me di cuenta al instante y creo que eso va... Imagino que Fox igual me lo puntuará, ¿no? Por haberlo corregido. Y luego también, en un aviso que mandé por interna, vi que no puse el código 4 Adamo, el código 4. Y lo he corregido luego también de nuevo en interna. Entonces, no sé, yo imagino que esas cosas también puntuarán. Son malas, pero joder, la reacción instantánea de tal, pues... Y dirá que esta vez es lo único, porque es que tampoco he hecho mucho más. Creo que he procesado bien a las personas y todo. Yo creo que tengo el resto bien. De que la gente se invente cosas de mí y está. Esa gente está. Hola. Aquí en la empresa. Hola. Hola, Axel. Pues creo yo. Mira. ¿Qué pasa? Habla con ellos. ¿El qué? Ay. Que dejamos la empresa. Ah. ¿Por algo en concreto o...? Bueno, no es algo de ahora. Ya se viene arrastrando de hace tiempo. ¿Y qué es? Pues el... El peso, el agobio, el... Sentir que intentas darlo todo y trabajar para que todo funcione y no surge efecto. Bueno, es lo que le he dicho a Megan. Ella sabe que hace un tiempo ya intenté dejarle caer que no podía más, que necesitaba pues dejarlo y... Y bueno, pues ella me dijo que no lo hiciera y a mí misma me dije, venga, vamos a intentarlo una vez más. Pero ya no puedo. O sea, yo llego a mi casa cada día amargada, llego cada día a mi casa frustrada, llego cada día a mi casa... agotada mentalmente y ya no puedo más. Ok. Pues listo. ¿Qué voy a decir? Y William pues tiene sus motivos. Por curiosidad.
Pues, a ver, básicamente es más de lo mismo que Lana. Y que yo en su momento me quedé aquí por ella. Porque ella me dijo que me quedara. Y en cierto modo, si ella se va, pues no es... No sé, me voy con ella y ya está. Ok. Que en pues ningún listo. Momento te he dicho que te vayas conmigo. No. Eso ver. Está claro, ¿no? Sí. Vale. Pues si no hay secuestro, entonces, nada que añadir. No hay secuestro, solo hay 3 ruedas de mi coche pinchadas por una navaja, nada más. Pues listo, sin problema. Si es lo que quieren, adelante. Es lo que necesito ahora mismo, Axel. Adelante, las puertas de acá las tienen abiertas. Ya saben. Uh-huh. Yo al final, cada uno es libre de hacer lo que quiera y si es lo mejor para ustedes, pues se respeta y, oye, pues adelante. Yo creo que... Mira... Es una cosa que Bryce siempre me ha dicho y es así que, bueno, yo nunca miro por mí y siempre miro por los demás. Y creo que por una vez en la vida, pues, no está mal que mire por mí y por lo que yo necesito ahora mismo. No, es lo que tienes que hacer. Mirar por ti y por estar bien. Y si en algún futuro pues te ves mejor o cualquier cosa, pues bueno, todo se puede hablar. Pero si ahora necesitas esto, pues adelante, pues ya está. No pasa nada. Exacto. Pues listo, sin problema. Vale. Tenemos que firmar algo, hay que... Sí, sería la dimisión y listo. Vale. Dame un segundo. Pues es que, ¿qué voy a decir? Muchas gracias, Brian, por esa subarda ahí. No sé por qué todavía no ha saltado. Saldrá ahora en nada seguro, pero bueno. Muchísimas gracias, de corazón. Me encanta lo happy que se ve a Axel. Es que... O sea, ¿qué hago? ¿Me arrodillo ante ellos y les digo que no se vayan? O sea, si para ellos es lo mejor y es lo que quieren y lo tienen ya decidido... O sea, a mí no me han venido a hablar las cosas y tal y... Y para ver que, no sé, para que yo les dé consejo, ¿sabes? Es su decisión, ya está tomado, pues nada, pues ya está, no pasa nada. La empresa seguirá para adelante. Brian Cero, muchas gracias, Brian. Se ha suscrito al canal. Pues listo, sin problemas. Firman ahí y ya está. Y me encargo de gestionarlo. Pam, pam. No pasa nada, chicos. Si tenemos un tercer pilar fuerte en la manga llamado Paige. ¿Y quién sabe si no viene mi hermano de Estados Unidos? Ok, perfecto. Un segundo. Vale. ¿Será en México? No, estaba un tiempo en... Ha estado un tiempo en México.
Uf, qué alto escucho el móvil. ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde el billar? Necesito retirarles de la aplicación y todo. Hola. ¿Me ayudas con eso? Hay que hacerlo ahora. Bueno, cuando quieras. Si quieres lo hacemos y ya hablamos. O si no, pues ya nos encargamos luego. Y luego la llamo. ¿Quieres hacerlo luego? Sin problemas. Vale, pues dame un segundo que les digo y listo. Ya vengo. Lo del paisano, bien, excepto por dos detalles y literalmente dos procesados de federal y más de 2 horas medio parado con el tema del procesado. Y he hecho una parada de tráfico que se me pedía y listo. Pues listo, todo en orden. Ya luego nos encargamos de retirarlo de la aplicación y listo, ¿vale? Y enviamos Perfecto. El contrato firmado y finalizado y listo al ayuntamiento, ¿ok? De acuerdo. Vale. Y listo, pues cualquier cosa que necesiten, ya saben, acá estamos. Bueno, a mí me pueden encontrar acá en comisaría, una de dos. Sí, sí. Dame tu número, que no lo tengo. Si no me echan, claro. ¿Cómo que no lo tienes? ¿Cómo te van a echar? Cada no sé cuánto tiempo tú me lo pides, William. A buenas horas le pides tú el número de teléfono, imbécil. Ya lo sé, joder, no sé. Pero es que ya me lo pedí hace un mes, yo creo, así. Que sí, te lo volveré a pedir dentro de otro mes, tranquilo. Pues no lo tengo. Apunte, 193-8476. 193-8476. Me llamo Axel, por si no te acuerdas. Sí. ¿Sabes? No sé. Eso, Maximus, díselo bien claro. ¿Y tú, Maximus, te quedas o te vas? ¿Eso qué era? Tres guaus. ¿Tres guaus era? ¡Oh, la patita! Eso es bueno. Buah, te voy a traer algún día de comisaría unos Sad Meals que vas a flipar. ¿Qué es eso? Como los Happy Meals, pero Sads. Anda. Buah, no veas cómo alimenta, ya verás, vas a flipar con las patatas fritas y todo. Al final me lo vais a poner gordo. Hombre, que sí. Mírale cómo se... Uy. Uy, ya está pensando en las patatas fritas y claro, pasa lo que pasa. Sí, ya te digo yo. ¿Qué más? Ah, vale, esto. Ah, pues yo tampoco te tengo. Listo, ya te tengo. Bien. Vale, pues, bueno, a ver, cualquier cosa también... Sí, claro, seguimos en contacto, no se preocupen. Sí. Si nos vamos a seguir viendo, no... Eso no, espero. No vamos a desaparecer unos y otros y yo qué sé, ¿sabes? Ya. Vale, pues nos vamos. Listo. Pues cualquier cosa, si se lo piensan en un futuro algo, nos avisan y hablamos, ¿ok? Perfecto. Sí. Pues listo, chicos. Venga. Vamos. Gracias por sus servicios. Igualmente. Como diríamos en la policía. Espera. Ha sido un placer tenerles aquí, la verdad. Han sido los mejores encargados. Ay, no, esto no era. Ah, bueno, sí, también, mientras escuchan el rango alto, claro. Ah, vale, espera. Ha sido un placer tenerles acá en servicio. ¡Cuádrate, coño! Ya pueden informar del 10-10 por radio. Bueno, también vale. Vale. Pues, encargado William Kessler y encargada Lana Brooks. Encargada jefa. Bueno. Sí, tú eres más que William. Realizamos nuestro 10-10. Buen servicio, muy bien. Joder, vales para policía. Nada, en la siguiente posición ya te veo, me parece, con Bryce. No. Él quiere, ya. Pero yo no. Pues de nada, Oren, ¿eh? Que yo soy el último cadete. Y mañana me dicen el resultado. ¿Has hecho el paisano ya? Sí, lo he hecho hoy en la noche. Menudo coñazo hoy. ¿Cómo ha ido? Yo creo que bien, ¿eh? Pero un coñazo hoy. Ya, me imagino. Pero bueno. Bueno, voy a ver si hablo con Megan, que creo que anda un poco... Sí, no. En fin, no. Las hormonas y todo eso, ya sabes. Ya lo sé. Y esto ahora, pues claro, es normal. Yo lo entiendo, pero es que también... Quiero que ella nos entienda a nosotros y que no se lo tome como algo personal, ¿me entiendes? Yo les entiendo, de verdad, o sea, no se preocupen.
No es ni por ella, ni es porque nada. Si es que si se lo hemos dicho, que nosotros claro, a ella la queremos y que no queremos que esto, que es algo de laboral, interfiera en lo personal, ¿sabes? No, ni se preocupen. Ya nos iremos de ruta, que me compré una Raptor y hay que usarla por ahí, por el monte. Eso. Pues listo. Pues voy a ver si hablo con ella, ¿vale? Ya hablamos luego, chicos. Venga, hasta bien. Luego. Chao. Vaya bien. Joder, y hoy no he traído ningún Sad Mill, tío. Hola, mi vida. ¿Qué te pasa, reina? Es que no puedo más. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes más? Porque todo me sale mal. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué te ha salido mal? Pues todo. Últimamente todo está mal. No me vale eso del todo. Dime, ¿qué te ha salido mal? Adiós, Maximus. ¿Dónde va? Dime, ¿qué te ha salido mal? Levanta esa cabeza, reina, que se te cae la corona. Es que no lo entiendo. El que no entiendas, cuéntame. Pues nada, o sea, estoy en un momento en el que todo está mal, excepto nosotros dos, nuestra relación, y ellos lo saben y pues parece ser que les importa más, pues bueno, les importan más otras cosas. ¿Que les importan más otras cosas? Pero amor, si no están cómodos, ¿qué vas a hacer? Pues nada, lo que he hecho. Pero, ¿sabes que no están cómodos? O sea, no, perdón. O sea, ¿sabes que... Joder. ¿Sabes? ¿Sabes que su incomodidad no es por ti, no? Bueno, ¿qué? Realmente no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No. Claro, pues como que yo tampoco sé si voy a pasar el paisano, pero me refiero. Al final eso son cosas que realmente deciden otras personas y tú no puedes hacer cambiar nada de eso, ¿me explico? Es decir, ellos han tomado la decisión de marcharse porque pues están estresados o cualquier cosa. Imagínate que yo ahora mismo pues estoy estresado de la poli, que la verdad que hoy he tenido un día y una noche dura. Y decido dejar la policía porque ya no puedo más y no puede conmigo. Llevo un tiempo arrastrando, intentando sacarlo y todo. Y digo, pues es que no puedo más. ¿Sería culpa tuya o de otra persona que deje la policía? ¿No? Ellos decidieron eso porque están pues cansados de lo que sea. De todo y pues quieren descansar del cargo de encargado. Sobre todo Lana y... Bueno, pues... William va detrás. Y pues ya está. Lana lleva mucho tiempo ya acá también. Y lleva echando mucho tiempo, muchas horas y todo.
Ya le va tocando. Sí. Es más, bastante, bastante duro a mi parecer y todo, con todas las cosas que pasaron acá. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. Buscaremos un nuevo encargado, buscaremos nuevas personas para los taxis, que la verdad que no tengo ni pinche idea de cómo está la plantilla. Seguiremos haciendo cosas, no pasa nada. Sí, Axel, pero... Bueno, vale. Dime, dime. Nada. No, dime. No, que es muy fácil decirlo, pero es que también lo dijiste cuando entraste en la policía y al final estoy... Estábamos ellos y yo, y lo entiendo porque tú estabas ocupado. Claro. Pero ahora mismo, pues... Vas a seguir ocupado y no me digas buscaremos, no, ya encontraremos. No. Bueno. No, o sea, me creo lo que han dicho, sinceramente. ¿A que no te lo crees? No. No me creo nada. Ok. No me creo que esas sean las razones y... No me creo tampoco, que a Lana tampoco le me importan crees a mí. Más otras cosas antes que el trabajo. ¿No? ¿Tampoco me crees a mí? ¿Qué? Sí, a ti sí. Pues eso es lo que me has dicho, que no me creías. ¿O me equivoco? Que no es que no te crea, Axel. Es que después en el día a día es más complicado. Tú terminas cansado de trabajar en la policía y es normal. Y sabes que aquí hay que dedicarle horas. Claro, pero ¿por qué le estoy dedicando tiempo a la policía ahora? ¿Cuánto tiempo le dediqué a la primera y la segunda semana? ¿Y qué estuve haciendo también la primera y la segunda semana? Pues patrullar. Un poco. Porque tampoco lo hice mucho. Y luego, después de estar un rato, ¿qué hacía? Bueno, estar un poco conmigo. Pero claro, pues... estar un poco conmigo, no estar aquí trabajando. Bueno, pero también estuve con lo de Paige, por ejemplo, y demás. Y cualquier cosa también. También estuve en una reunión mientras estaba de policía. ¿O no? Sí. Pues eso. ¿Que no he estado todo lo que quería estar? Pues claro, pero es que no me da la vida, amor. Pero que ya lo sé y no te estoy culpando. Pues es que lo parecía. Como si no hubiese cumplido lo que dije o así. ¿Qué doble? ¿Cuádruple trabajo? ¿IRL y todo? No me refería a eso. Pues no sé, yo lo entendí así. Tengo que ponerlo en directo. Channel switched. Si es que no sé ni quiénes quedan en los taxis, tío. Creo que solo tenemos un taxista veterano. Sí, eso parece. Para pam pam param. No, hay que buscar gente, pero a ver, tampoco hay mucha gente que quiera ser taxista a día de hoy. Y mira que los taxis es
de los mejores trabajos, a mi parecer, para civiles. Bueno, usted no se preocupe, que ya verá cómo todo va mejor. A ver cómo está esto, tío, de los formularios y tal de los taxis. Pues eso espero. Que sí, ya verá, hombre. Porque es que ya prefiero quedarme metida en la cama antes de... Pues es que todos los días son problemas, todos los días son movidas. Ellos saben que me están dejando literalmente tirada. Y saben que llevo, pues, una temporada muy mala. A Lana parece que le importaba más... otras cosas antes que le explicar el por qué se iba. Pero a ver, si están cansados, amor, o lo que sea, ¿qué vas a hacer? Y William pues sigue los pasos de Lana. Sí, pues que se vayan, ya está. Me estás diciendo que hay 9 solicitudes para entrar en los taxis y nadie las ha atendido. No sé nada de eso. La puta madre, tío. Dime nombres. Nombres, pues. Blake Clay. Memphis Dumil, Víctor Bimar, Laila Luna, Jaden Miller, Devon Kane, Laila, Dominic Wessel, Raybon Red, Alisa Red. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no está anotado? Pues no lo sé. Pregúntale a los que eran los encargados. Mustafa Tarapti, Noah Davis, William Olsen y José Hernández. Y Darling Sandoval se supone que está también pendiente de entrevista. Que yo ya no sé ni quiénes están contratados ni quiénes no, tío. A ver, dame un segundo. ¿Cuál era la contraseña, tío? Taxi 1, 2, 3 nunca falla. No. Ay. Taxi, 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 1, 2, 3. Yo también pensaba que era taxi 1, 2, 3, ¿eh? Igual me... No, es que down está bien. Yo siempre lo suelo... Downtown, Capco. Quizás sin el punto. Taxi 1, 2, 3. Me suena o taxi 1, 2, 3. O taxi, taxi, taxi. O si no... Downtown Capco, igual todo seguido así. A ver. Downtown Capco con punto. ¡Oh! Downtown Capco, tú. Madre mía. Bendita seguridad. A ver. ¿Quién fue el que me mandó la foto? Veguito, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los motivos por los que se van?
Esto por aquí. ¿Hace cuánto que no se pone anuncio? ¿Hace cuánto que no se pone anuncio? ¿Anuncio de qué? De que buscamos gente. Lo puse yo hace no mucho. El 13 de marzo. ¿Cada cuánto se puede? Ya puedes. Dime, Naza. ¿Pero que están hablando con todo el mundo del tema? ¿Cómo? Espérate que me pongo a soltar cuatro gritos. Ya. Mira, Naza, te voy a decir una cosa. De lo que cuenten, haz caso a la mitad o menos. Porque si algo he aprendido es que Lana siempre se lleva todo a su terreno. ¿Onda? Y a lo que a ella le interesa que la gente sepa o quiera o piensen de ella. Ni es pobrecita ni otras tantas cosas. Solo tenlo en cuenta. Joder, qué rápido empezamos. Pues no lo sé. ¿Por qué? No lo sé. A detener gente. Mechanic residente. Esto de viajes casino lo voy a borrar ya, tío. ¿Pero qué te vas? ¿Quién se va ahora? Así yo me tendría que haber ido a la cama, tío. Si te vas, avísame antes, anda. Estaría mejor. Allí van a trabajar estos dos, ¿no? Ojo, ¿dónde? ¿Qué? Ya. Bueno. ¿Qué? Madre mía. Pues avisa a un mecánico y a ver si podemos hablar después. Vale, Naza. Gracias. ¿Qué pasó? Nada, que están diciendo con la gente que están, que son Alexa, Jaden, Jacob y su grupo, que es con los que están últimamente, pues están hablando del tema y al parecer están diciendo que se van porque
Prácticamente llevaban ellos la empresa y yo no aparecía por aquí. Algo así me ha dicho Naza. A ver, dame un segundo. Hola, Alexa. Hola. ¿Qué pasa, tía? Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Aquí estamos, trabajando. Oye, un poquillo. ¿Dónde estás? Un segundo, que no te escucho, tío. ¿Dónde estás? ¿Arcade? Ah, ¿en el arcade? Sí. Ah, oye, ¿sabes si están tirando mierda de mí o algo? No están diciendo nada malo de ti, al revés, ¿por? Ah, vale, pregunto. No, están diciendo que... A ver, nos han contado un poco la situación y tal, y nos han dicho que lo has entendido a la perfección y que les has dicho que tiene las puertas abiertas y de todo. Ah, vale. Listo. Vale, listo. Pues nada, ¿era por saber eso? No, la verdad que no. Vale, pues nada. Venga, Alexa, vamos hablando. Venga, chao. Chao. No, dice que no. Pero bueno. Cariño, me conozco. William estará callado y Lana estará soltando mierda siendo ella la víctima. La conozco de hace mucho. Joder, pero si aquí la víctima es Bryce. Déjame hacer una llamada. Vale. Joder, pero es que ¿para qué están los encargados, tío? A ver si me lo coge. Para chuparse los huevos. Un segundo. ¿Qué hace, colega? Ricky, dime. Tengo una misión, tío. ¿Qué misión? Follas, chaval. ¿Cómo? No, que había uno aquí que había comprado condones y digo, tío, follas. Ah, tío, ¿qué pasa? Mi hermano me ha secuestrado, tío. Hay que matarlo, tío. Es que estoy ocupado matando a tres personas que han huido de la policía aquí con el patrullero. ¡Qué guapo! ¿Dónde, tío? Yo te ayudo. Estoy en Paleto detrás de unas vías del tren. Que va, otro día voy. Que tengo bueno, la motopolla, tío, que no llego. Nada, pues es que le estoy... ¡Hija de puta! Buah, ¡Métele! Le estoy dando ahí con la porra al pendejo este de mierda. ¡Escúpele! Paige, escúpele. Listo. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué pasa? Ah, nada, Ricky, que me había dicho no sé qué de una misión o algo así. Me he inventado algo. ¿A quién llamabas? A Keiniel. ¿Y qué te Hay ha algo dicho? Que no me cuadra. No, pues no. ¿Ah? ¿Me has visto hablar, cariño? No. Ah. No sé, igual. Pues difícilmente voy a... Me va a decir algo si no le digo igual, nada. Igual le has escrito un mensaje o algo. ¿Quién sabe? Ah, no. No. Nada, cosas que no me cuadran y quiero... ¿Como por ejemplo? Hablar. Bueno, pues que... Joder, me cago en su pinche raza. Asqueroso de mierda, perdón, chúpate esa pendejo. Me había topeado un policía, tío. ¿Qué pasa? Que estoy ocupado, que no puedo estar con el móvil, Ricky. Que te den por culo, su mamá. A ti, gilipollas. Te voy a dar una paliza a ti como te pare luego, pendejo. ¿A mí por qué? Hijo de puta, asqueroso. ¿Por qué huyes, tonto? Ah, a mí no. Eso, hijo de puta. No, pero a ti también. ¿A mí por qué? Pues no sé, por insultarme. No, que te le insulta un policía. ¡Paige, pégale! ¿Quién es Paige? Hostia, que me como otro. Paige, pues un compañero de aquí. ¿Quién?
Ah, sí, el Aiden. Que se me ha olvidado. Sí, sí. Oye, eso. Escucha, tío. ¿Qué? Tío, tenemos que planear una misión, tío. Vale, lo vamos viendo, ¿eh? ¿Qué te parece si quedamos hoy a las 12 y 5? Pero no. Entonces. Joder, pero entonces mañana, tío. No, no, ya hoy. Hoy a las 2:05. No, tío. ¿Por qué? No, ahora, tío. Tío, dame una pistola, tío. Que Gadillo me la dé. Ricky, que yo solo puedo ir a las 2:05, que me libero. ¿Por qué, tío? ¿Ahora que es un cronómetro o qué? Pues más o menos. Entre las 2:05 y 2:10 estoy libre. Seguro que estás con Megan comiéndote la boca. Tío, va, déjala. Estás muy tonta últimamente. Vamos de misión. Va, ¿qué misión? ¿Qué dices? Sí, tío. Hay que matar a mi hermano. Que mi hermano tiene cocaína, tío. Ricky, que viene la poli. Ya estoy. Vale. Madre mía, con Ricky, ¿eh? Y sus misiones. ¿Qué pasa? No sé, siempre con las misiones esas. ¿Qué te apetece hacer? Pues no lo sé. ¿Eso qué es? Eso es que no lo sé, cariño. Tenía que ir a... ¿Ah? Había quedado con George en la estación de Sandy para hablar, pero... ¿Qué George? Me llama. George, el padre de Logan, el sheriff. Ah. Entiendo. Pues quieres ir para allí. Si no te importa. Vamos. Venga. Dame la mano. Ahí va. Vamos. ¿Cómo pesa? Y encima traje el mejor carro. Por cierto, creo que está... Eso te iba a decir. Sí, está en comisaría. ¿Ya lo ha reparado? Pues sí, parece. Lo único que lo dejaron un poco guarro, ¿eh? Estos norteños. Sí. ¿Y dónde puedo limpiar? ¿Pero estaba reparado? Sí, sí, reparado, sí. Ah, pues se fue taller a repararlo. Nada, vamos un momento aquí a limpiar. Porque yo creo que allí en el norte no tienen agua. Buah, no veo nada, tú en primera persona. Ay... ¿Quién es Kainiel? Joder, quiero hablar con Kainiel. ¿Qué tienes que hablar con él? Pues preguntarle si le ha contado a alguien más lo que me contó a mí porque se lo saqué con espátula. Que dudo que le haya contado. Bueno, supongo que lo tendrá que haber contado, ¿no? Porque si no, no entiendo nada, pero me parece extraño. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Que ahora me perdí. A ver, porque Lana... ¿Lo de Bryce? Pues Lana últimamente está siempre diciendo lo mismo, que la acusan de cosas que ella no ha hecho. Sí, lo de Kainiel. Ah, y me ha dicho que se ha enterado, que Kainiel me contó que se habían liado y que es mentira, que no sé qué. Y digo, pero ¿cómo sabes que me lo contó? Dice, porque se lo dije a Kainiel y me lo ha... confirmado. Y digo, ¿y cómo te enteraste para decírselo a Kainiel? Y dice, pues porque se ha dicho a más personas. Y eso es lo que me parece muy raro de Kainiel, la verdad. Ni siquiera él me lo quiso contar en su momento y yo, pues sabes cómo soy, y se lo saqué. Ya.
Ay, tienes 11 pavos. No tengo ni uno. Pregunta dentro de ti a ver si alguien tiene. Diles que lleva siendo hora de sacar la cartera, ¿eh? Que mucho comer y eso, pero poco aportan. Cariño. Todo gastos. Mucho gasto. Entonces, por un lado tenemos que se supone que están tirando mierda. Sí. Y por otro lado, que se supone que Ana sabe que le ha, o sea, Ana le han contado lo de. Sí, bueno, eso lo hablaré de Bryce. Gainiel, porque no entiendo nada. Sí, bueno, y también le contaron lo de Tyler. Es que no. No sé quién se lo ha contado, porque Tyler se lo contó solo a dos personas, a mí y a otra, que no tiene nada que ver con Lana. Entiendo. No sé, no. No sé. Es que ya me dan ganas de mandar los taxis a tomar por culo, mandar a todo el mundo a tomar por culo, y ya está. Pues manda a todo el mundo a tomar por culo. Pues debería. Mira, el que quiera ir, que se vaya. La verdad. Tú quédate con la gente que quiere. Y ya está. Ya, cariño, pero joder, no, es que tú lo ves muy sencillo, cojones. Yo no lo veo tan fácil. Joder, pero es que no sé a qué cosas le das vueltas, de verdad. Joder. A nada. No, no, dime. No, pues es que a qué cosas le doy vuelta. O sea, ¿puedes acordarte de los días que llevo? Por favor. Que sí, claro, pero me refiero. Vale, pues no quiero ni una puta cosa más mala. Y solo hacen que pasarme cosas malas. Lana y William me han dejado tirada. O nos han dejado tirados en mi peor momento, con diferencia. Vale. Pero no, eso no quita que trabajasen a su manera, pero trabajaban muy bien. Y conseguían a gente y bueno, pues trabajaban y le echaban horas. Y que se vayan dos personas que estaban casi todo el día en la sede, pues... Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una gran putada. ¿Pero es de servicio? Y más ahora, yo no estoy ahora para ponerme a echarle horas, a contratar a gente, a hacer entrevistas, no. Ya, pero... Joder, tío, mira, me cago en el puto salto de los cojones, que parezco un puto canguro y me va a pegar 4 tiros en los cojones. Paso de poner ya el limitador, tío, no sé. No, lo dejo ya. Es que ya no sé qué decir, tío. Si le diga lo que diga, va a ser... Bueno, no voy a tener razón. Cariño. Sí, dime. ¿Qué ibas a decirme? Ya ni me acuerdo, cariño. La verdad que no sé qué te iba a decir. Te iba a decir algo, pero ahora que me bajé, me dio el viento y la verdad que se me fue la idea que tenía en la cabeza, pues yo qué sé, mínimo papaleto.
Sí, pero es que yo aún así, yo soy una persona dentro de lo que cabe fría con la gente que se quiere ir o lo que sea de mi vida, ¿me explico? O sea, pues bueno, pues vale, me has fallado y ahí me lo quedo. Y me has demostrado eso y ya está. ¿Que te quieres ir? Pues vete. Yo sigo mi vida. Yo soy muy así. O sea, antes no era así, ¿vale? Pero es como que con el tiempo de tantas cosas, tío, al final me ha hecho el estar así. Y sobre todo por las manipulaciones, tío, que me han podido llegar a hacer en el pasado en general. Y por eso yo, si alguien necesita irse, pues bueno, pues adelante, oye, si es lo mejor para ti, me alegro por ti. De verdad, o sea, no... ¿Para qué vas a hacer que una persona se quede a disgusto? Pero bueno, pues Megan está embarazada, no lo entiende tampoco así ahora, las hormonas, en fin. Acá estamos. Bueno, espera. No. Uf. No, espera, parco acá al lado. Uf. Lo que ha faltado, Cago en la puta. Uf. Sí, porque meterse en coches detrás, que están dando marcha atrás, son unas ideas de bombero buenísimas, la verdad. Hola, tío. Hola, buenas. Toma, que vaya bien la noche. Muchas gracias, hombre. Ánimo. ¿A qué veníamos? A hablar con George. No sé si estará aquí. La verdad que ni he leído el cartel. Ahora lo he leído después de darle a pasta. No sé, yo he visto un pobre y he dicho la de pasta. Cerré mi raptor. Un segundo, no sé si cerré la raptor. Guapa. ¿Te imaginas? Free hugs. Abrazo gratis. Otaku. ¿Ya verás cómo todo va a mejorar? Pues sí, solo puede ir a mejor ya. Hombre, obvio, yo ya tengo un encargado perfecto. ¿Quién? Paige. Ya, Paige. El que estando en el servicio le pegó a un tío. ¿Cómo? ¿Eso cuándo? Pues el otro día, yo qué sé cuándo. ¿Por qué no me enteré? No lo conoces como para meterlo de encargado y... No, joder, que era broma. No. Ahora mismo... No sé qué hay que hacer. Oye, estoy por ofrecerle trabajo al que está atrás, ¿eh? Ofréceselo. ¿Sí? Le voy a decir, ya vengo. O vienes. Contrata a Ricky también. Mete a Ricky encargado con Paige. No, a ver, tampoco nos pasemos, Son super amigos. Oye, pero al chico ese, ¿por qué no? Igual si tiene carné. ¿Qué pasa? ¿Le ves mala persona a ese chico? No. Ah, por eso. Me ha dado pena. A ver, pena no, porque si no, tampoco le estoy con... O sea, a ver, bueno, da igual. Hola, señor. Dime. ¿Qué te pasa? Pues nada, estoy intentando conseguir el dinero de lo que me han embargado. ¿Pero qué te han embargado? Pues me fui a ver a mis viejos cuando volví y me habían embargado la moto y la casa. Entiendo. Y la moto era un regalo para ti. ¿No tienes trabajo? No, la verdad que no. ¿Y no has pensado en buscarlo? Lo he buscado, pero todos me dicen que ya me llamarán. ¿Has probado en los taxis? No, es que yo el sur no lo piso. Ah. Soy de aquí. Eres del norte ya. Pero bueno, ya me queda poquito. Me quedan $4,000 y puedo pagar ya la deuda. Ah, bueno, pues nada, oye, poquito a poco y ánimo, tú puedes. Sí, tranquilito.
Porque estoy cansado ya de ir para acá, para allá andando, ¿sabes? Ya, normal, y cartel para arriba, para abajo, ¿no? Y gente que viene y salía de ti. Ya. Pues, pero bueno, poquito a poco. Pues nada, mucho ánimo, ¿eh? Igualmente, hombre. Venga, que vaya bien la noche. Hasta luego. Hasta luego. ¿Entonces quieres ser taxista o no? Que no, que solo no. Ha dicho que el norte. Yo, si tenéis algo aquí de taxis por el norte, sí. Yo es que el sur no. A ver, tendrías que ir a norte y sur. No, es lo que te digo, nunca he bajado al sur. Siempre he sido aquí de Sandy y de Paleto. Entiendo. Hijo de puta, Albert. Te agradezco mucho, ¿eh? La... Nada, hombre, no la... pasa nada. Pues nada, un placer, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Que vaya bien, chicos. Que vaya bien, suerte. Pero bueno. Ay, Dios mío. Que no quiere trabajar por ser en el sur. Pues ya me dirá si le importa mucho su familia o lo que sea. Pues ya llamar a George. Vale. Pues no me lo coge. Igual está durmiendo ya. Entonces nada. No, como vámonos. Sea, Ricky, tiro el móvil por la... Pa, 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 pa. Lo entierro. Es Ricky. Bueno, entonces nos vamos ya o... Con mi puta vida, tío. Sí, vamos. Ya es tarde, ¿no? Sí, es tarde. Listo. Pues nada. He escuchado unos pasos, digo... Sí. Es George, ¿sabes? No, creo que es el serie jefe o por ahí, pero nada, nos podemos ir. Vámonos. Qué mal rollo me da, macho. Que viene. ¡Que se joda! ¡Se la devuelvo la de los santos! Uno a uno, chavales. ¿No os acordáis el... cuando salió de la comisaría de Mission Row? Ahora vamos uno a uno. Ah, bueno, mejor. ¿Estás bien? Yo qué sé. Es que al final me voy a volver loca, cariño. ¿Por qué? Bueno, yo sí, yo también. Yo loca por ti. O sea, loco, no loca.
Grande ese Sebas con... Oh, ay, Dios. Sebas 2021 que se ha suscrito al canal por 5 meses. No ganó para multas, tío. Muchas gracias, Sebas, por esos 5 mesardos. Bienvenido, pa, grande. A ver, es que Wilson no se ha saludado de lejos, eh. Ha sido tú el ignore. Bueno, se dice que era de noche y no nos hemos fijado. Me siento pandillero ahora mismo, o miembro de banda. Escucha, como no apruebe el paisano, me hago banda. ¡Uy, po! Oh, no, no es un puma. El sitio más alto es ese. Bueno, el de allí es más alto y el Monte Chile es más aún. Bueno, en verdad me apetece ir al sitio que le lleve a Megan. De la base militar en la montaña. Nah, esto es una locura, ¿eh? A ver, yo ya he tenido unos detalles, pero de nuevo, es que, tío, los nervios flipas, ¿eh? O sea, de nuevo, tío, me he apuntado hoy los errores de nuevo, tal, me los he revisado, no sé qué, no sé cuántos. Y voy yo y pregunto para ir de nuevo a un puto aviso, tío. Bueno, pregunto, sí, pregunto a Mando y le digo que voy a un aviso, es que... Sí, literal. ¿Qué está mal de eso? Que directamente tienes que decir código 1 al 320 de no sé dónde, por ejemplo. Y no tienes que preguntarle... Andy es para mando. Informo código 1 al tal, ¿sabes? Directamente lo dices a toda la malla y ya está. Un 320. A ver, no era un 320. Era un atraco. Un secuestro. No, un secuestro era... Sí, las viejas costumbres. Yendo? Pues no lo sé, la verdad, más allá. ¿Por? Pues a ver. ¿Quieres ir a algún sitio? Pues... No sé, la verdad. No sé, ahora mismo no sé lo que quiero, cariño. Yo a ti. Y yo a ti. Tus besos matan y van con dolor. Eres experta en robarme latidos a mi corazón. Y tú nunca juré que saldría ileso. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te prometo que no me arrepiento, aunque estoy sufriendo por estar peor. Sabiendo que tus besos matan, por moriré de amor. ¿Qué pasa? Que es muy bonita esa canción. Es que voy con el auricular derecho, con el Spotify. ¿Y eso se puede hacer? No, pero estamos en el norte. Ya no creo que haya normas. Pues sí. ¿Hayan qué? ¿Normas? Hombre, sí, aquí. Pues digo yo que sí. Tampoco muchas. Al final la conducción es la conducción. Sí, bueno. Pero estamos aquí en medio de la nada. Esto no es ni una carretera. Bueno, la verdad es que no.
Perdón, señor. ¡Uy, buah! Bueno, cuéntame cómo ha ido el paisano. Bueno, yo creo que bien, que pueda probar. ¿Qué has tenido que hacer? Pues es que no he hecho casi nada. O sea, he estado 2 horas y pico y realmente 2 horas, de esas 2 horas y pico he estado 2 horas procesando gente. Gente que ni me correspondía porque me han asignado como apoyo para llevarles luego a federal. Y he estado 1 hora y media en el primer aviso para agarrar a todos, esperar a los médicos que los atiendan y luego llevarlos a federal. Y luego, no hay suficiente con eso, que volvemos a comisaría, acabamos ya, volvemos a salir a la calle, acudimos a un aviso. Vamos a ir a un aviso de droga que literalmente vemos al chico con la mochila de la droga que coincida con el aviso. Y nos hacen ir a un apoyo de un TAC en el que también teníamos que ir al hospital para procesar más gente para federal. Dios, ¿cómo subí arriba? O sea, que has ido a federal 80 veces. 2 veces, sí. Literalmente pasaba ahí la mayoría del paisano. O haciendo esas cosas. Bueno, pero ¿y has tenido algún error que tú sepas? Sí, un error que cometí la primera vez, aunque me di cuenta al instante y dije que la cagué y bueno. Me dijo Fox como que lo importante también era el admitir el error así o no sé qué, así que oye, igual eso me queda como perdonado. Y luego cuando redacté un comunicado por interna, pues que cuando solicité asignarme, o sea, cuando dije que iba a ir a un aviso, le interrogué a mando. Y solamente lo tenía que decir directamente, no interrogar. Oh. Eso es lo que me pasó también la última vez. Pero vamos, que es que no sé. Yo luego veo a algunos oficiales primeros y no sé yo cómo han pasado algunos, la verdad. Ya. A ver, es que tú... Es que me ha tocado pues el capitán con... Claro, con tu Fox, instructor pues es más jodido. Claro. Es como ir... O sea, es como que... Por ejemplo, Nicolás Méndez. Él trabaja en un McDonald's y yo trabajo en Louis Vuitton. Bueno, tampoco desmerezcas al McDonald's. No, pero a ver, por desgracia, los empleados cobran una pinche verga. Ya, va, pues tú vas a cobrar lo mismo que en Ratolas, ¿eh, cariño? Sí, bueno, pero... De hecho, ahora estás cobrando menos. El que está en McDonald's en todo caso eres tú. Pero o sea, yo no soy... pones, sino me refiero que la comparativa esa no... Sí, bueno, pero él ha ascendido a encargado en McDonald's y yo luego del McDonald's, como habré acabado mis estudios, pues me iré a Louis Vuitton. Bueno, eso espero. La verdad que estoy segura que eres el mejor de tu promoción y de toda la comisaría lo serás. Y si no, pues robamos un banco. Bueno, espérate que aún lo robo yo, ¿eh? Me da por culo ya todo. Ay. Aire puro y duro. Pues sí. ¿Y tú qué tal el día? Me estás vacilando, ¿no? Pero... A ver, ¿pero has hecho algo más aparte o...? No. Ah, entonces, qué buen día se ha quedado hoy, ¿no? ¿La luna la ves? Mírala. Sí. Joder, tío, yo qué sé que solo ha tenido una reunión.
No sé, que me cuente un poco, yo qué sé. Pues mira, pues me he ido a no sé qué, no sé cuántos. Muy bonita. ¿El qué? Muy bonita la luna. Como y tú. Las estrellas. Y el pájaro. Los pájaros. Los pájaros. Vuelan. Ojalá ser un pájaro. ¿Quieres volar? Sí. A ver si algún día con suerte me saco la licencia de helicóptero y te llevo a volar. Me encantaría. ¡Al búho! ¡Qué cambio! Pues cuando quieras, yo te llevo. Bueno, a ver, no cuando quieras tampoco, porque para eso primero tengo que tener el permiso, ¿no? Pero ya me explico, ¿no? Sí. I explain, ¿no? Al menos aquí estamos tranquilos y bueno. Aquí no hay se nadie respira. Que nos moleste. Bueno, ahora mismo no. Quizá en un rato un puma, pero... Me asustes. Oh, tranquila. Ey, 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 ey. Atentos ahora a la hora, ¿eh? A las 2 son las 3, ¿no? Cambio de hora a España. Sí. Un día podríamos coger un barco o una moto e ir por ahí. Podemos hacerlo mañana. Sí. Se aprueba. Mañana. Porque si no, igual me tiro al mar. Mañana. Bueno, va a intentarlo, Fox. Pero vamos, que solo tienen que corregir mis paisanos. O sea, escoger lo que les pase Fox y decir, este aprueba, este no. Este es tonto y es peor que Nicolás. Suspenso. Ratolas. Buah, es que hoy la cagó él. ¿Por qué? Porque se equivocó con un delito. ¿Con qué delito? Pues a una persona que huyó y robó un vehículo, le puso solo robo de vehículo y no la huida, que lo incluye el robo de vehículo. O sea... Tío, hace... El teléfono al que llama está apagado fuera de cobertura. Tremenda por favor, mierda de teléfono. Deja un mensaje después de la señal. Hace, colega, escucha, que tu compañero es... ¿Cómo se llama el tío ese? El Manches o como se llame, no sé. Yo... No, o más... Su mensaje ha sido guardado con éxito. Tío, si lo... Listo. ¿Quién era? Ricky. ¿Qué quería? No sé. ¿No te lo ha dicho en el mensaje? Sí. ¿Entonces? Pero no lo escuché. Que entonces, o sea, solo tienes que ponerle huida de la justicia. Sí, porque la huida incluye también el robo. Si no tiene por qué. Yo puedo ir con mi coche. No, pero lo incluyes si lo haces. Si no lo haces, pues da igual, te quedas igual con huida.
O sea, si robas un coche y haces una huida, te comes huida. Y si haces una huida solo, pues también te comes huida. Ah, qué bien, ¿no? O sea, que me compensa robar un cochazo y darme a la fuga, ¿no? Sí. Claro. ¿Me voy a comer lo mismo? Claro. Ay, mía. Pues ya sabes, a robar un coche. Pues sí, eso voy a hacer. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? La 1:59. Catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete. Voy a poner un tweet. 1:59. ¿Pero sigue? 1:0. Y ahora 3:00. Son las 3. Ay, Dios mío. ¿Cómo pasa el tiempo? Ay, qué hora, qué buena hora pensar la cama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Qué buena hora para irse a la cama. ¿Estás cansado? Hombre, guay, ya llevamos... Fíjate, son las 3. Uh-huh. Es súper tarde. Sí. Sí. Bueno, ¿quieres decir algo? ¿Podemos irnos a venirnos a vivir aquí? Vale, pero bajas tú la basura. Me pide hacer la compra. ¿Por internet? Sí. Bueno, si bajo la basura con la Raptor me sirve. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿De qué? Pues hay lo que sea, comida, superglobo, markets, courier, farmacia 24 horas, regalos y eso. Acá llega Globo, ¿eh? Ah, pues. Pues no sé, pide lo que sea. Ah, ¿y qué quieres de lo que sea? Lo que sea. Ah, vale. Bueno, a ver, tampoco vamos a pedir ahora aquí, ¿no? Oye, ¿cómo no llegarán? No sé, ¿para qué lo miras? Ah, no sé, por curiosidad, por si venimos a vivir. Pues, ¿cómo van a llegar? Con un coche, igual que hemos subido. Ah, pues claro, como nosotros, ¿no? Uh-huh. O la Velociraptor. Bueno, pues tendrá algún 4x4, seguro. Y más que aquí, me gustaría vivir ahí. ¿En esa montaña arriba, el Monte Chiliad? Sí. Ah, ¿eso es el Monte Chiliad? Claro. El Monte Chili. No, pues ahí no, que va mucha gente. Aquí mejor. Aquí hay espacio para hacer una casa... Bueno, sin más. Que esté bien.
hay espacio. Oye, ¿tú cuándo vas a opositar a la policía? Pues creo que es mejor que no oposite, porque ahora mismo así... cogería la pistola y daría unos cuantos tiros, no, me quedaría más después ancha del embarazo. Que y así pruebas el filipino. ¿El filipino? Claro. ¿Tú eres consciente de que yo en la policía... Pues si hay gente que odio y que me odia. Ah, pues como yo. ¿Sí? ¿A quién, bueno, quién te odia a ti? Los sheriffs un poco. Ya, pero no estás con los sheriffs. Tú imagínate que mi instructor no estoy es con... Murray. Mi instructor es Murray no y... ¿No estoy no sé, con...? Con los sheriffs. Ah, vale, vale. Dino-RCN se ha suscrito al canal por 18 meses. Arroba Dino, arroba ¿qué? Chat, arroba mods. O sea, ¿qué tal ese paisano? Sois, pero... ¿Estáis separados? ¿Pero qué tienes contra Murray? Gracias, Tinoco, por esos 18 pues meses. No sé, venido. Y que de hace ya mucho tiempo que no nos caemos bien. Es que quizá igual debería intentar poner fin a ese pique y no quedarse con lo de hace tiempo. Ya, mire, pero si me ve por ahí y me insulta, pues yo también le insulto. Mire Morales. ¿Quién es Moral? Ah, joder. Sí. Ya, pareja. Pero... Pff, sí, sí. Bueno, sí. Uf. Archivados han quedado los papelitos. Archivado. Seguro. Vamos para casa. Dale. Vamos. Ojo, yo la iba a coger en brazos. Pues a ver mañana qué me dicen. ¿Te gustan las experiencias fuertes? Sí. Bueno, a ver, no sé cómo de fuertes, cariño, estoy embarazada. Bueno, que sepas que no he bajado en la vida por este lado, ¿eh? ¿No? En la vida. Vale, pues no vayas muy rápido. Mira, Puma. Hola, venía Puma. Por nosotros. Sí, pues que venga, que venga, que le doy un abrazo. No, no, déjate de abrazos. A ver... Uf. Pero esto lo baja de puta madre. Ay, ay, ay. Frena solo. Esto se frena solo, ¿eh? ¿Cómo se frena solo? Mira, yo no estoy tocando ni para adelante ni para atrás, solo izquierda y derecha. ¿Se para solo? Es la hostia. Mira, se para. Va frenando solo, yo no entiendo. Porque estará preparado para ir por sitios así, supongo. Igual la tracción o... el... ¡Ah, no! ¡Hostia, la gasolina! ¿Qué? No. No tenemos. No, me estoy quedando sin gasolina. ¡Ay, Dios mío! Claro, por eso no corre. Ah, por eso se frena. Claro. Ay, cariño. Yo pensando que tenía esto algún control o algo de tracción o lo que sea, y es que me estoy quedando sin gasolina. Ay, Dios. Espera, creo que tengo el bidón Dios lleno. Mío. Ah, pues no, pues está vacío. Yo creo que también lo tengo vacío. A ver, no, yo creo que llegamos, ¿eh? ¿Quién es? ¿Vacío, no? Vale, 1,36 kilómetros. Creo que no, ¿eh? Bueno, hemos hecho ya 100 metros. Wow.
cariño, no llegamos ni para atrás. Vamos a llamar a un taxista. Ah, no, que no tenemos trabajadores. Ay, Dios mío. ¿Y tú no decías que ni para atrás? No vamos a ir un kilómetro así, ni de coña. Bueno. Uf, no, 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 porque ya me estoy quedando sin... No te vean a Poli. Uf. Le di para adelante y yo solo para atrás. ¿Estás dando para adelante? Sí, 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 sí. Mira que eso. Madre mía. Escucha, vamos andando, si no. Espera, espera, que esto le quedan un par de litros, yo creo. ¿Quién tiene la reserva? Son 700 metros más. Uf. Uf. What? Uf. Vaya acelerón. Espérate que igual llego, que llego, ¿eh? Si no, este paso sí. Y no confiabas, decías que ni para atrás. Pues no sé, pues toma, cariño, está siendo un poco raro esto, la verdad. Creo que representa un poco mi vida. Esto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! Sí. Ya, ya lo tengo claro, el todo representa mi vida. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, Axel! ¡No! ¡Ay, Axel! Espera, me voy a bajar, me pego una carrera y vengo. Espérame aquí, ¿te cierro? No. Vale, ya vengo. Menuda mierda de script, tío. Ay. Qué mal va eso. Es que yo no sé si, igual ya estaba bugueado el, o sea, al principio vale, pero es que ahora ya está empezando a hacer cosas muy raras, ¿eh? Pero muy, muy raras. Es que a mí ese script, tío, nunca me ha gustado, macho. Porque tú en un coche, cuando estás sin gasolina, no te hace eso, tío. Entonces... ¿Bajo? No, no, no te preocupes. ¡Oh! Ahora. Qué gusto ir normal. Cuidado. Todo bien. Hola. Todo bien, Santi. ¿Y tú qué tal? Nada, a mí no me gusta nada, ¿eh? O sea, el script ese no me gusta nada. Prefiero que cuando me quede un 5% cada un minuto así o 30 segundos me empiece a pitar algo rollo de reserva.
Antes que me bloquee algo, tío. Y luego cuando me quede a cero, que el motor, vale, no vaya más. Pero es que en un 5 que te deja jodido para andar para adelante, es que no me da chance a llegar a una gasolina a 2 kilómetros. Brum, brum. Brum, brum, brum. ¿Ahí dónde hay saltos aquí? No, no quiero saltos. Ah, pues tarde. ¡Ay! Cariño. Perdón, 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 ya está para casa. Es que, ¿cómo me dejas comprarme una Raptor, cariño? Si quieres cariño? Hacer saltos, me dejas a mí conducir, pero, joder. ¿A quieres conducir tú? Vale. ¿Sí? Sí. Esto va a acabar fatal. ¿Por dónde quieres ir? Un saltito, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Aquel de allí? No, uno más pequeñito. Sí. Venga, vale, pues ese. Uy. Ponte de cinturón. ¿Lo tienes bien puesto? Sí, sí. Dale. ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Controla el peso! ¡Controla el peso! ¡Ay, Dios mío! Pensaba que nos íbamos a meter como un cohete estallando en el suelo, ¿sabes? Ay. Que no ha sido para tanto, exagerado. Pero si acabas de reventar todo el morro en el suelo, yo creo. Menos mal que tiene el antivuelco delantero. Claro. ¿Pero no te ha gustado? Me ha encantado, cariño. Me ha puesto mucho. ¿Más que yo? No, pero me has puesto tú. Ah. Pensaba que era el salto. ¡Ay, ay, ay! Oye, así ¿por qué hay tú que no, ¿por qué tú lo haces así? ¿Cómo que lo hago así? ¿Porque a ti no te baila el coche? Pues porque sé saltar. ¿Me estás diciendo que yo no sé? ¿Eh? No, pero pues es saber tomar el salto. Oh. Mire, atenta, ¿eh? Uf. ¿Has visto? Me encanta, sí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tranquila. Ay, Dios mío, que te vas a llevar a una persona por delante. Bueno, pues que se aparten, que para eso está el circuito, ¿no? O sea, no para llevarse gente, sino para... Ya, bueno, pero... Sí. Po, 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 po. Ojalá más circuitos así por los santos, en verdad, ¿eh? Cuidado. Cariño. Dime. Ya, ven orden. Sí, ya. Mañana tendré que llevar ya de nuevo el carro al mecánico.
Y ahora supongo que Jaden y Jacob también y Laila lo dejarán, claro. ¿Quiénes son? Del grupillo de esta gente. ¿Y crees que también lo dejarán? ¿Por? No, ya lo veremos. Pues alíate con ellos. ¿Que me alíen? ¿Para qué? Sí, no sé, a ver, pues... ¿Qué por qué? Y todo eso, o sea, imagino que si lo dejan será porque les han echado mierda de la empresa o algo. Yo qué ¿no? sé, yo ya no tengo ganas de... Yo qué sé, cariño, no sé, es complicado. Uf, primer free save, ¿eh? Bueno, veremos mañana lo que sea, a ver qué pasa. Se adoptó un caballo. Bueno, supongo que lo que urge es contratar a gente y... Sí, renovar y la mantener plantilla contentos y... a los que estén. Pero claro, es que eso tampoco es fácil mantenerlos contentos, ¿sabes? Mm. Bueno, pues pensaremos cambios para mantenerlos contentos. Renovación. La reunión semanal se va a quitar. ¿Qué te parece? Vale. Pero esto es verdad. Joder. ¿Qué piensas? Vale, yo ahora, es que ahora mismo no sé nada, cariño, vale, vale. De verdad. Vecina de Petarra, ¿te puedes apartar, por favor, o te piso el coche? Es que se lo piso. Se lo piso, ¿eh? No, no es broma. No, vale. Ah, claro. Te estaba vacilando. Pues que vacile, que vacile. Cuando vea el carro encima... Cariño, ¿te enseño a aparcarlo? Ahora. Es que es muy alto. Yo quitaba la reunión semanal, ¿eh? O sea, yo la haría cuando realmente haga falta hablar de algo, tío. A mí me daba mucho por culo esa reunión. Esperar media hora a que los encargados hablen y luego charla. Y muchas veces cuando no había nada así importante. Mejor coger a los trabajadores poco a poco individualmente y eso y tal y ya está. Y las horas mínimas, bueno, creo que eso ya está quitado, pero si no, para afuera también. Y fijarnos un poco en la actividad que tiene cada uno y ya está, tío. En teoría es para hacer grupo, pero... Ya, pero es que... A mí la verdad que muchas veces me da por culo el hecho de venir a las 10:30, ¿me explico? O sea, y yo entiendo que otras personas tampoco quieren venir por el hecho de que igual madrugan al día siguiente o algo, ¿sabes? O sea, no a todos les puede pillar bien. Pero si las horas mínimas no resultó nada, el quitarlas fue peor. Bueno, pero si quitarlas ha sido peor, ha sido porque nadie ha estado controlando nada. Pero si nadie ha revisado las solicitudes de unirse a los taxis,
Si las tres personas que ha dicho Chris que están contratadas son los amigos de Alexa, eso no significa que hayan revisado las solicitudes de contrato. Si es que se ha tenido muy descuidado todo el tema de la de contratar a gente y todo en general como cargos, o sea, en los cargos altos. Yo es que antes, a la mínima que había un formulario, ya contrataba, ya tal, ya me movía, no sé. Pero yo siento que eso se ha parado mucho. Ha habido muy poca comunicación entre los que estaban encargados, que eran William, Chris y Lana. Y Lana y William, realmente, su función principal debería ser esa. Quizá intentar hacer la facción más dinámica y menos papeleo. Ya. Yo es que igual a malas quitaba hasta... No sé, las tarjetas estas de los taxis, tío. Y lo dejaba todo sencillo. Llevar del punto A al punto B, cobrar y a tomar por culo. Y no dar mucha liada de ni liadas de cabeza a los taxistas. Y en X hora del día activamos la happy hour en la que tiramos una moneda. Y si sale cara, te sale gratis el taxi. Si sale cruz, lo pagas. ¿Sabes? Cosas sencillas. Qué guapada. ¿Te imaginas? Es que... A ver, a mí... o sea, es una putada tener que ir al Excel. Es una putada. O sea, está muy guay porque, vale, los clientes se fidelizan y tal y no sé qué. Pero que la gente tenga que estar con el Excel, apuntarlo, no sé qué, busca el nombre. ¡Ay, no te encuentro! Dime tu nombre, apellido, lo he apuntado mal. Uf. Nah, yo creo que hay que intentar darle un rework a la empresa. Nuevos planteamientos. Por eso, el fichaje yo... Es que quitarlo tampoco, porque lo ideal sí que es saber al menos que está un poco esa persona, ¿no? Pero es que si no, no sé cómo podríamos controlar que la gente ha estado entrando un poco, me explico, de los AFK. Ya, es que, Albert, necesitaríamos sino otra manera de ver un poco quiénes trabajan, tío. Porque piensa que hay mucha gente que entra en los taxis y no trabaja nunca, tío. Y nos ha pasado muchas veces, ¿eh? ¿Tú qué prefieres, en Discord o así? Ah, pues se puede hacer. Bueno, igual hay un... Si te descuidas, hay algún bot de Discord de fichajes. Pues vamos a simplificar todo, yo creo. Mañana me pongo con ello un poco, que tendré libre. Lo hablo con Chris y, bueno, no sé si querrá hablarlo mañana o cuando ya esté... Bueno, yo voy planteando las cosas. Bueno, nada, chicos, me despido. Veremos mañana qué pasa con el paisano, si finalmente ascendemos... Literalmente somos el último cadete de la LSPD.
No hay un canal para poner a qué hora has puesto el anuncio. Pues un canal para cada empleado que solo ponga el 18 a 20. Ah, bueno, y que edite el mensaje, ¿no? Lo veo bien. Lo veo bien eso. Y a malas ya me encargo yo de sacar luego todos los mensajes y calcular las horas por encima. Ah, pues sí, se puede hacer así. Pues sí, lo vamos a simplificar. Ay. Buenas noches, chicos. Me despido por hoy. Descansen. Mañana más noticias del paisano. Así que nada. Un besito, chicos. Descansad mucho.